Bienvenidos a esta la primera edición, que es la más importante. Estoy ready, Mira, verá cómo estoy. La pipa, <laughs> pero espera. Bienvenidos a la primera edición de la segunda temporada de Fantasy Corner Baseball Edition traído ustedes por Sports Ares Podcast. Me habla Israel Espirrarugo, conmigo me acompaña el Fernand y Crillier está detrás de los controles haciendo que nosotros lleguemos a ustedes por dónde? Por todas las redes sociales, si nos estás viendo en YouTube, ahí estás viendo los loguitos de todas las redes sociales. Y quiero hacer un disclaimer antes de comenzar, Felna. No sé cuánto vaya a durar este podcast. Eh, si es muy largo, lo dividimos. Y esta sería la parte uno. Pero si lo podemos acomodar entre un tiempo razonable, vamos a hacerlo de una tirada. Pero puede ser que esta sea la parte una de dos partes, porque hay información. Primero que todo, Fernández. Bastante. Saludos, bienvenido. Cuéntame, este. Primero que todo, ¿cómo te fue en el off season? Además de que hiciste una aparición conmigo hace poco en el Basketball Edition, pero ¿cómo, ¿cómo fue tu vida sin béisbol durante un par de meses? Cuéntame. Pues mira, este, siempre me mantengo informado en lo que pasa en el béisbol, este. Muy pendiente a, a, a las firmas de diferentes jugadores. Obviamente, la de, la de Otani, pues llamó muchísimo la atención. Una que me llamó mucho la atención fue la de Rosario por la poca paga que le dieron. Un, un tipo que, para lo que ha producido, para mí merecía, merecía más. Este, y entre otras, pero ese, ese tema lo podemos dejar para. Para, para otro momento. Este, sí, pero. El episodio está bien cargado de información, porque Fernando sí. viene posición por posición a hablar de cuáles deberían ser sus targets, pero les adelantamos que ya cuando empecemos los episodios normales, pues vamos a tener como un, un aperitivo de béisbol, a hablar de lo que está pasando, cositas que han pasado, o sea, para no hablar solo de fantasy, porque eh, Sports Arrows va a estar bien. Encendía, eh, encendidos con el baloncesto superior nacional que empieza y queremos darle un cariño que son una vez a la semana, no solo béisbol fantasy, sino eh, béisbol regular y vamos a picotear siempre un poquito en el aperitivo antes de... Vamos a poner un nombre a esa sección, Fernán. ¿Cómo vamos a llamarle? Después podemos pensarlo fuera del aire, pero venimos con un nombre a esa sección que sea béisbol nada más, no fantasy. Vamos a poner una sección. Con eso vamos a empezar los, el programa, pero... Vamos allá. Volvemos, si es muy largo, este va a ser el primer, el primer episodio de dos episodios. Si no, pues este va a ser y... todo el episodio. Vamos posición por posición. Espera de Ten... pirra, espera de pirra. En otras palabras, familia, saque su refrigerio de preferencia y vamos allá. Porque si es para algo, pues... Uh, espera, ah, si me estás viendo por, por YouTube, ves que tengo mi popcorn ready, súper rico, y tengo agua, tengo libreta y bolígrafo. Yo soy uno más. Yo no he hecho mi draft y mis draft van a ser lunes y martes. Este episodio está saliendo lunes, así que si usted lo escucha tempranito, usted se va a poder preparar. Pero yo, como lo estoy grabando un poquito antes, pues hago un poco de trampa. fernán empezamos. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por bateadores quieres empezar por lanzadores? Tú, me, tú escoges. No, vamos por los bateadores y vamos a, empezar, vamos a empezar por los catchers, por los receptores, que es que una posición bien interesante este año porque... No hay nadie como que elite para coger en las primeras rondas, pero en las rondas del medio o, o, o tarde en el draft hay bastante, hay bastante, ¿sabes? Yo puedo, yo voy a mencionar unos cuantos, pero yo puedo pensar como en 15 a 17 catchers que pues merecen estar en, un, en una liga de dos equipos. Wow. Así que vamos allá. Sí, Zumba. sí, señor. Para esta posición yo no consideraría a nadie en las primeras tres rondas, pero a nadie nadie mirando bien a la cámara nadie como en el como en el, el programa de fantasy basketball nadie <laughs> a nadie en las primeras tres rondas yo sé que hay mucho hype con ali Rushman, pero no sé pienso que con en la tercera ronda que, que es su average, eh, su adp su average draft position como que le quita un poco del upside que él pueda tener así que yo Maybe en los primeros 50 picks podría considerarlo, pero y, y, y cuidado. Este, yo pienso que tú puedes conseguir un buen catch después de las primeras 8 rondas, es decir, después de los primeros 100 picks. Y si tú ves que se empiezan a, 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 a ir antes de eso, no te rompas la cabeza. Deja que tus compañeros de liga paguen adicional y se escocoten, al menos en esa posición. Así que yo te voy a dar mis top 10. Haciendo de la salvedad de que solamente los primeros eran los, los, los primeros, son los que considerarían ese top 100. Vamos a empezar por el más popular y en que yo pienso que se va el primero, es el de los Orioles, Ali Rushman, el único que yo consideraría dentro de los primeros 50 picks. Consideraría, no, no quiere decir que lo cogería. Con estos 20 jonrones el año pasado, yo pienso que ese número puede aumentar un poquito más, no sé cuánto más, porque. Aunque Ali Rushman es, es switch hitter, bateador ambidiestro, este pues eh, en el estadio de Baltimore, en el lado izquierdo, en el left field, pues esas verja el año pasado o el anterior las echaron 30 pies hacia atrás. Así que pues no es tan hitter friendly para ese lado. Este, así que yo, yo, yo pensaría que Ali Rushman, ah, no sé, cuarta, quinta ronda en adelante. Tengo, tengo, tengo cuarta ronda en mis notas. Muy bien. El Mi segunda en los rankings. El Fresh Prince of Bel Air, Will Smith. Lo coloqué en la segunda posición porque un equipo como los doyle que está loaded por todos lados, va a tener oportunidad de empujar carreras batiendo detrás de Muki, Otani y Freddy Freeman. Hmm. Número 3, JT Realmuto. Aunque su producción mermó un poco la pasada temporada, es el único catcher. Dentro de mis top 10 que te puedo ayudar en las cinco categorías. Eh, hay, hay otro que te puede ayudar en las cinco categorías, pero eso vamos a hablar más adelante. Esta es su temporada número 10, pero yo pienso que todavía le queda uno o dos. De producción élite a nivel de fantasy. Número 4, William Contreras de los Milwaukee Brewers. 17 en la pasada temporada en 600 turnos. No, no son tantos jorrones para tantos turnos, pero conectó 38 dobles, que eso fue octavo en toda la liga, en un equipo de los cerveceros que posiblemente va a estar en rebuild, ya que dejaron ir a Brandon Woodruff y cambiaron a Corbin Burns. Así que van a depender mucho de William Contreras en ese equipo. Número 5, Jainier Díaz puede ser un posible breakout durante esta temporada, ya que con estos 23 honrones con promedio de 282 en 363 turnos. Eso es un poquito más de media temporada. Funtop 100 eh, Prospect, eh, con promedio de 294 en AAA antes de, los, antes de que los hubieran el año pasado. Y con estos 5 son los únicos que yo creo que se deben considerar los primeros 100 picks. Y pienso que Jainiel Díaz Cuidado si ni, 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 ni todavía. Pero seguimos. Número 6, Salvador Pérez. Pues ya usted, Salvador Pérez es un veterano. Ya sabe lo que puede esperar de él. El año pasado, 23 honrón, 80 empujadas y un promedio de bateo que no te puede hacer mucho daño en el equipo. Creo que eh, 2.55. Eso es lo que puede esperar de Salvador Pérez. Número 7, el hermano de William Contreras, hermano mayor, Wilson Contreras. El año pasado, en sus primeros tres meses, fueron graves de Julio en adelante, comenzó a calentar batiendo 3.39 eh, eh, de Julio en adelante y un catcher que pueden mirar, en mi opinión, después eh, de los 150, este es mi candidato bust eh, en la receptoría, Wilson Contreras Número 8, Sean Murphy de los Bravos de Atlanta para mí Sean Murphy debería estar entre los primeros 3 o 4 en, en fantasy y en vida real, pero lo bajé hasta la octava posición por el poco tiempo de juego que le dan. El año pasado, recordemos que no estaba jugando más de cuatro juegos semanales, porque los otros juegos, pues, tenía un split casi a la mitad con Travis Darnold. que es el segundo catcher de Atlanta. Número nueve, Kyle raleigh Si buscas honrones sin importar tu promedio de bateo, este puede ser indicado ya que conectó 30 el año pasado. Uh, y número 10. Francisco Álvarez de los Mets, otro con un perfil similar al de Carl Raleigh, pero un muchachito joven, 21 años, conectó 25 con en el año pasado. Así que definitivamente tiene mucho upside y este es mi candidato breakout uh. en, la, en la receptoría. Eh, te, te tengo una pregunta acerca de los receptores, Fernand, y para el mundo cuéntame. de Fantasy. Yo creo que es una pregunta justa. Mencionaste ahorita que tú tienes como algunos... 16 eh, catchers que pueden estar eh, en todas las en ligas de dos equipos eh, tú recomiendas dos catchers que, que tu equipo tiene que tener dos catchers eh, o tú crees que de, simplemente te las juegas con un buen catcher y los días que no juegues pues tratas de resolver en la agencia libre o, o dejando ese spot vacío yo quiero tener un catcher que me juegue casi todos los días. No, en una liga de do, estándar de dos equipos, eh, no, no recomiendo dos catchers. Ahora, también depende del, del roster. El, el roster creo que en la mayoría de las ligas es como de 20, 21. Así que si, fueron, si fuera más de eso, o una liga de 14, 16 equipos, pues sí deberías tener dos catchers, porque. Uh, al tener una liga de 14 y 16 equipos, pues lo sabes, estamos hablando de 300 picks Y ahí en uh -huh. 300 piks, pues puedes buscar un segundo catcher que, que te pueda producir. Pero en una liga, están dando dos equipos, es, está complicado, porque tú quieres que ese bench que sea alguien que te produzca o lo tengas ahí, pues un día que no esté jugando, puedas poner a otra persona. Eh, no, no lo recomiendo, ¿no? Uh -huh. de, de, de verdad que no. Fea, ok. Pues mira, tengo unas recomendaciones adicionales en okay. las últimas rondas del draft. Y este es mi posible segundo breakout que lo puedo, que lo puedes considerar acabándose el draft. Y es Bo Naylor de los Cleveland Guardians, un receptor que te puede conectar cuadrangulares. Robar bases y tiene buena disciplina en el plato. Tuvo unos últimos dos meses muy buenos la temporada pasada para cerrar la temporada. Henry Davis, de los, de los Piratas, fue seleccionado en la primera ronda este, del draft. Yo creo que fue el 2021, si no me equivoco. De hecho, yo creo que fue el primer pick. Tengo que investigar eso. Pero si no fue el primer pick, fue de los primeros picks. El ¿Cuál catcher, es el nombre? Henry Davis, de los Piratas de Pittsburgh. Eh, el año pasado estuvo jugando eh, mayormente los jardines pero ellos tenían otro catcher de nombre endy rodríguez que seleccionó y se espera que henry davis este, ya en los próximos días como se proyecta para jugar catcher este año pues este ya después de creo que en yahoo son después de cinco juegos en una posición, pues ya eres ya es elegible para esa posición. Eh, pero esa es su posición de naturaleza, catcher. Pero como no jugó catcher el año pasado casi ningún juego pues se la quitaron. Pero supone que ahora se, la, se lo pongan de nuevo. Y si se lo ponen, pues si, si le designan esa posición, pues entonces eh, hay que estar pendiente a Henry Davis. Primer pick del 2021, está correcto. Ah, pues ahí está. Eh, Jonah Heim eh, Jonah de los Rangers, yo no sé si alguien se acuerda de él, pero él jugó, él jugó en el juego de estrella el año pasado y, y empujó 95 carreras. Tuvo una segunda mitad para olvidar y por eso no está en el top 10, pero el potencial está ahí. Logan O'Hopi de los Anaheim Angels, muy buen comienzo de temporada el año pasado, pero su lesión acá es... Su año acabó bastante temprano con una, con una lesión que lo tuvo como cuatro meses fuera. Alejandro Kirk, yo lo tuve la temporada pasada en una de mis ligas y lo cogí hasta por encima de, de Sean Murphy y resultó ser un desastre. Así que, pero, tiene, este, tiene un buen contact rate en su bateo. Eh, así que puede ser un candidato a, a un rebound en las... Y, se puede conseguir en las últimas rondas del draft y por último de los bravos travis darno y menciono a travis darno porque si sean murphy llegara a lesionarse yo pienso que travis darno es un top 12 en catchers así que si sean murphy se lesiona travis darno debe estar en un equipo de dos de en una liga de dos equipos perfecto eh, esa, como tú bien mencionaste, no desperdicien tre, eh, ni ninguno de sus turnos de las primeras tres, cuatro hasta cinco rondas en un cacho. El cacho se pueden conseguir más adelante. No. Es, una, es una figura que no es importante. Pero entonces vamos ahora al cuadro interior vamos a comenzar con la primera base y ahí entonces vamos a empezar a ver jugadores que pudieran irse mucho más temprano en el draft. ¿Cómo ver las primeras bases y cuáles son tus recomendaciones, Fernando? Pues mira, en primera base hay, hay muchas buenas opciones. Eh, el único para mí que se debe ir en la primera ronda es Freddie Freeman yo veo a Matt Olson como en la segunda ronda yo veo a Matt Olson, para mí Freeman es el único que debe, se debe ir en la primera ronda, dicho eso aquí están mis top 10 mis top 10, Freddie Freeman ya hablamos de él, para mí debe, para mí ya antes del octavo noveno pick, Freddie Freeman ya debe estar en algún equipo, esa es mi expectativa Matt Olson, un recurso seguro de jonrones y carreras empujadas y un promedio de bateo servicial que no, a lo mejor no te va a beneficiar muchísimo, como Freddie Freeman, por ejemplo, pero no debe hacerte daño tampoco. Bryce Harper, siempre y cuando esté saludable, es casi garantizado que pondrá excelentes números. Yo no lo. Si Bryce Harper fuera más seguro y ¿verdad? no tuviera tantas situaciones con lesiones como ha tenido en el pasado. Para mí sería un first rounder, pero por eso no lo es. Black, ¿tú, cre Black, ¿Tú crees que se puede conseguir más o menos? ¿Cuál es el ADP? ¿Lo tienes de casualidad? No lo tengo por aquí, pero segunda ronda. Segunda, okay. segunda ronda, maybe picando para la tercera. Bueno, no, pues, segunda ronda por, por el 20, como entre el 15 y el 20 más o menos. Puede ser Bryce Harper. Okay. Eh Vladimir Guerrero, de los Toronto Blue Jays, pienso que puede mejorar la temporada pasada, ya que sus metrics del año pasado indican que puede aumentar sus home runs y promedio de bateo significativamente. Número 5, Pete Alonso, un jugador con un perfil parecido al de Matt Olson, con un promedio de bateo que pues da mucho que desear, por eso lo tengo en la quinta posición. Dicho esto, nadie debe sorprenderle si pone unos números parecidos a los de Matt Olson, porque Pete Alonso... Ya tuvo una temporada con 50 honrones. Número 6, Cody Bellinger, firmado recientemente por los Chicago Cubs, es mi candidato bust, debido a que los metrics de bateo indican que, una calidad, que su calidad de contacto no es congruente con los números que, que puso. Yo creo que este. Yo, una expectativa para mí de, de Corey Bellinger es 20 jonrones, 80 carreras empujadas, de 10 a 15 va a ser robada, un promedio más o menos como de 2,60. Eso es algo realista para él, ¿sabes? Pero en, los primeros, en las primeras 4 o 5 rondas no, no, no me gusta, no me gusta. Yo lo veo más como en la sexta, séptima octava ronda. Paul Goldschmidt de los, de los Cardenales. Sus tiempos de poner números de primera ronda ya pasaron, pero aún con 36 años tiene la habilidad de poner números sólidos. Alguien que puedes considerar más o menos por ahí, este, este sexta, séptima, octava ronda. Este muchacho me gusta mucho. Nolan Jones de los Colorado Rockies, en eh, una primera base que puede resultar, que puede poner, eh, que puede resultar ser un 5-2 five -two, five -two player, que eso en primera base pues no es tan común. Este, así que Nolan Jones sí me gusta mucho y, el que voy a, y los próximos dos que voy a mencionar, número 9 y número 10, me gustan mucho Christian Walker, yo lo tuve en una de mis ligas el año pasado, un jugador que puede conectar 30 jonrones y empujar 100, eh, 100 carreras y que se consiga por el pick 100 eso uh -huh. es un win es, eh, juega para los Arizona Diamondbacks una, una, una alineación que pues los Diamondbacks estuvieron en la Serie Mundial el año pasado y pues, están jugando para ganar y número 10 de, de tus Boston Rexos, Tristan Casas. Es uno de mis candidatos breakout de primera base, de, luego de una muy buena segunda mitad. Y entiendo que tanto Tristan Casas como todos los anteriores mencionados deben estar ya deben estar en un equipo entre, lo, ya entre la octava ronda, yo creo, maybe novena, de entre la octava y novena de la ronda, ya todos deberían estar drafteados en un equipo. Pregunto, Freddy, eh, si tú, si a ti no te toca Freddy Freeman en la primera ronda, que obviamente es el consenso del único primera base que se debería ir en la primera ronda en ligas de dos equipos, ¿dónde tú estarías apuntándole a agarrar tu primera base? No, bueno, me gusta más Olson, fíjate. O sea, que, que estarías tratando de, de navegar en la segunda ronda a ver si puedes eh, atrapar a, a Matt Olson. Sí, seguro, seguro que sí. sí, eh. Si sí, sí por el pick 18, 19, 20 está disponible y yo no y yo no cogía a Freddy Freeman en la primera ronda, claro que sí, podría, podría cogerlo. Ok, perfecto. Eso también depende de lo que esté buscando, si estoy buscando velocidad. Uh -huh. eh, pero sí, definitivamente... Oye, sí, eh, Matt Olson pegó el año pasado, creo que fueron 52 honrones y creo que impulsó 139 carreras. Uy, uy, eso es, eso gana campeonatos. Uh -huh. O puede ganar, mejor dicho, puede ganar campeonatos. Exacto. Eh, te voy a mencionar cuatro adicionales. No, seis adicionales. Que puedes considerar después de los de la no. Eh, novena, décima ronda. Yandy Díaz, de los Tampa Rays. Para mí es complicado tenerle fe a bateadores de Tampa, pero Yandy Díaz eh, batió para 3.30, 22 honrones, 78 carreras en y 95 carreras. Es, es más, más apropiado para ligas de puntos, no tanto de categorías, pero, pero es, es, un, es, un, es un buen candidato. Yandy Díaz. Eh, también Christian Encarnación Strand de los Robots de Cincinnati eh, va a tener tiempo de juego garantizado con esa elección de Matt McClain. Eh, Josh Naylor, eh, el, el hermano de Bo Naylor de los Cleveland Guardians, primera base. Es alguien underrated que puedes considerar en, la, en las rondas más tarde en el draft. Eh, me gusta mucho Vinnie Pascuantino. Ok. Un candidato breakout para mí, como Tristan Casas, puede poner números parecidos de Tristan Casas, pero a pax Continua lo puedes conseguir varias rondas más, la, más adelante en el draft. Eh, Spencer Torcosen, espero haberlo mencionado bien su, su nombre. De oye, los oye, si, de Detroit. si tú no lo mencionas bien, aquí nadie lo puede mencionar bien en este podcast. <laughs> yo, trato, yo, yo trato, yo trato, yo este, trato. Y por último, Reese Hoskins, quienes recuerdan de Rhys Hoskins, este, en los Phillies de Filadelfia, ahora están los Milwaukee Brewers, comienza una nueva vida, un nuevo equipo, eh, él, él, a, 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 perdón, ¿cuándo fue? Durante el Spring training del año pasado, tuvo una lesión de ICO, se perdió toda la temporada y pues no jugó. Pero no podemos olvidar que Rhys Hoskins entre el 2018 y el 2022 promedió 34 honrones, 93 carreras y 94 carreras empujadas por temporada durante, esos, durante esas cuatro temporadas, cinco temporadas, perdón. So que ya terminamos con las primeras bases, hablamos de primera base, hablamos de eh, receptores, regularmente en esas posiciones no se consigue velocidad. Ahora vamos a hablar de dos posiciones que pudiera tener algo de velocidad en algunos oh, sí. jugadores. Eh, al igual que, que los offfield, pero eso vamos a hablar más tardecito. Pero vamos a hablar de segunda ahora. ¿Qué tienes de segunda? ¿Cómo te gusta? Háblame de esa posición. Pues mira, eh, Muki Betts es elegible a segunda, Siore y Outfield en las ligas de Yahoo. Pero de todas estas, de, pero de esas tres posiciones, entiendo que la. Menos fuerte es eh, segunda base, así que decidí incluir a Mookie Betts en este caso. Decidí colocarlo en la eh, con el corillo de la segunda base. Okay. Así que Mookie Betts debe irse en la primera ronda. Eh, ya, y, eh, ya fue anunciado, por lo menos para efectos de real life baseball, ya fue anunciado que va a jugar eh, campo corto, Ciore. Si para comenzar la temporada y Gavin Lux va a jugar segunda base. Eh, no veo a nadie en la segunda ronda eh, para, para escoger, pero Mookie en la primera. Entonces, en la tercera ronda, pues tenemos tres opciones. Eh, José Altuve, tenemos a Ozzy Alvis y tenemos a Marcus Semin. Los tres son candidatos para la tercera ronda, en mi opinión. Luego de estos tres que acabo de mencionar, se puede esperar un poquito. Entonces, tengo al número 5 a Hassan Kim, el, el coreano eh, campo corto de los padres de San Diego. También es elegible de segunda base, pero va a jugar Cior este año. Pero es elegible a segunda también. Sander Bogarts va a jugar segunda base, es, es lo que fue anunciado. Eh, número 6, eh, Nico Horner. Y tanto como estos que estoy mencionando. Eh, algunos de ellos eh, roban bases. Este, Jason Kim se robó treinta eh, y pico de bases el año pasado. Eh, Nicole Horner, número seis, se robó más de cuarenta bases el año pasado. Número siete eh, de, de los Cubs. Número siete es Ketel Marte de los Arizona Diamondbacks. Número, eh, él tiene un poquito menos bases robadas, pero un poquito de más poder. Número uno de los Phillies, Bryson Stott, eh, también roba bases. Número 9, Gleyber Torres de los Yankees. Y número 10, Zach Geloff. Eh, to, eh, todos estos con buenos perfiles, dependiendo de lo que estén buscando. Eh, Zach Geloff eh, subió a mitad de temporada. Conectó 14 honrones. Se robó. Estoy de oído ahora mismo, pero ahorita lo di. Creo que fueron 13, eh, creo que 13 bases en media temporada. Así que. Zach Gelof es uno de mis breakouts y en y una temporada completa fácilmente puede conectar entre 25 y 30 on entre 25 y 30 bases robadas. Y si puede batear 260 o 267 como batió el año pasado, eso es un early round. Así que ese es Zach Gelof. Entonces, yo tenía originalmente en el top 10 a Matt McClain de los robots de Cincinnati. Lo bajé a la posición número 11. Porque va a comenzar la temporada en el IEO eh, por una lesión en el hombro y aún no se ha reportado el tiempo que va a estar fuera. Así que ese es Matt McLean. Se va a perder las primeras semanas de la temporada. Eh, ya mencioné a Sackeloff como mi breakout. Eh, como boss en segunda base tengo a Luis Arraez y. No quiero ser el party pooper con él, <laughs> pero en una liga de categorías yo no tengo un gran interés en Luis Arraez. Por ello, no está en mi top 10. Hay una gran diferencia entre batear 354, que fue lo que él hizo el año pasado, y 315, que Valle Boy fue su promedio de bateo luego del All-Star Break. Luego de estar en los primeros meses eh, este, cerca de los 400. Entonces, pues, si no metes honrones. No roba base. Pues chévere, te empuja dos o tres carreritas. Eh, no es alguien que yo consideraría antes de la duodécima ronda, de verdad. Para mí, de 150 adelante, puedes considerar a Luis Arraez. Luis. Pero eh, si, si fuera una liga de puntos, maybe se puede justificar un poquito antes. Pero una liga de categoría, no, para nada. Y yo no espero que, que Luis Arraez bate 354 de nuevo. El voy, a, el voy a apuntar el ganó, eso por ajá. si acaso. Luis Arrae no batea 350 y pico. Vamos no, hombre, no. Para nada. De hecho, él ganó el año anterior, él ganó el campeonato de bateo batiendo como 3, 316, 317. Ahí es donde yo anticipo que debe estar Luis Arraes. Luis Arraes no es un Tony Gwynn de la vida. Okay. O sea, es muy, muy buen bateador, pero... Pero su, su contacto no es, no es tan sólido. De Luis Arra es un bateador, un slap hitter, este, buscando los gaps eh, mucho sencillo. ¿Sabe? No es un bateador de meter doble, de mucho doble ni triple. Te pregunto, Tony Wynne jugando en este, en este año, ¿sería la primera ronda? Eh, cuando era joven, sí, porque robaba bases. En su prime, en su vamos a ponerlo así. En, en su prime. Prime. Lo que pasa es que Tony Wynn robaba muchas bases en sus primeros años. Okay. Ya eh, Tony Wynn, el veterano, no casi no, no robaba bases. Okay. Muy poco. Sorry, Tony Wynn, te traté de tirar la toallita. No, pero para mí sigue siendo uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. Porque era, era un maestro del bateo. O sea, son muy pocos los bateadores, Pirra, que miras el campo y sin importar el pitcher, ah, pues mira, si yo quiero, la puedo ponerle. El... No, no es cuestión de meter un hit, es que hay bateadores que tienen la habilidad de decir, ok, yo quiero poner la bola en X sitio. Ahí se diferencian de los de Grandes Ligas de los de la AA. Pero, <laughs> y, no todo, y no todos los de Grandes Ligas pueden hacerlo. Así que... No, la mayoría de los bateadores de Grandes Ligas no pueden hacer eso. Oye, es que uh -huh. darle una bola a 95 millas es bien difícil. Es bien difícil. O sea, tu, tu, tu coordinación de mano y ojo tiene que estar este, tan y tan y tan sólida. ¿Sabes? ¿Sabes? Eso es un talento de pocos. Mira, eh, Elios Castro, que en paz descanse, hace años escribió un artículo para Caridad que se titulaba El arte de batear, me parece que era que se titulaba. Y él describía lo complicado que era batear, eh, desde la velocidad de la bola, la forma que es circular, que tú bateas con un bate que es cilíndrico, que tienes a nueve, ocho sinvergüenzas tratando de cogerte de A, o sea, cuando tú sumas y restas. Totalmente difícil y complicado batear. ¿Te, ¿Te quedan algún otro segunda base por ahí? Que no hayas mencionado. No, 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 vamos para el Ciores. Vamos para el Ciores. ¿Dónde hay más, más robos de base? ¿Dónde hay más rateros? ¿En, en, la, en ¿Los Ciores o en, en la segunda base? ¿O están ah, más o menos ahí parejos? yo creo que están más o menos ahí ahora, ahora que lo miro. No, lo miro. ¿Cuántos ciores pues se van en la primera ronda? En la primera ronda, no, Bobby Witt solamente. Trey, Trey Turner, segunda ronda. Eh, pero hay muchos señores buenos. Yo no esperaría demasiado para, este, para, para tener un señor en mi equipo. Me gustaría tener uno de los élites, aunque no fuera Bobby Witt. Bobby eh, no bueno, hay mucho que discutir aquí con Bobby Witt. Es un fight 2 player que yo creo que se irá en, las, en los primeros cinco picks del draft. Okay. Esa es mi expectativa. Número dos, Trey Turner. No lo veo como un first rounder porque y su promedio de bateo, pues, ya no es como lo tenía cuando estaba con los Washington Nationals. Este, el año pasado batió 2.66. Eso es un drop bastante grande. Sí se robó 30 bases. Este, así que, pues, como una segunda ronda, puedo considerarlo. Okay. Eh, número 3 en el, en el turn de segunda y tercera ronda. Si Paquito Lindol está ahí, lo puedo considerar. Pero siendo Francisco Lindol, un, ¿verdad? En el caso de nosotros, que somos de Puerto Rico, un jugador altamente popular, yo no creo que me llegue. Yo creo que, <laughs> a, yo creo que alguien, yo creo que alguien antes del el, entre los primeros turnos, alguien se va a llevar a Lindol. Esa es mi expectativa. Número 4, Corey Seager. Eh, número 5, Bob Bichette. Número seis, Eli de la Cruz. Eli de la Cruz, al igual que Ori Cruz. Eh, jugadores bien, eh, bien atléticos. Eh, no me, yo pienso que Eli de la Cruz se está yendo demasiado temprano eh, en, en los drafts que he visto hasta ahora. Eh, ese uno, y por eso él es uno de mis candidatos. Vos, ya mismo voy a explicar. Número 7, CJ Abrams. Número 8, O'Neill Cruz. Eh, número 9, Sander Bogarts. Y número 10, esto va a ser sorpresa para muchos, no para mí. <laughs> Jackson Holiday, el hijo de Matt Holiday, para los que se acuerdan. ¿Por qué sorpresa eh, bueno, para muchos? Bueno, porque. Eh, para mí, yo pienso que él, él va, va a ser un breakout. Para mí es un breakout, pero todavía él no ha él no ha jugado en grandes ligas. De hecho, él no ha, al momento de esta grabación, él no ha hecho el equipo. Así que hay un, hay, está cañón. Así que posiblemente hay una gran posibilidad de que él comience la temporada en el en la en AAA, en las menores. Pero no es, no, no es por no dar el grado. Eso se llama, espérate, espérate. Yo le dije uh -huh. anteriormente, ¿dónde está la cámara? Aquí. Service Time Manipulation. Así, lo, así el equipo lo puede retener un año más. Esos son, esos son los trucos que hacen los, los equipos para retener los top prospects, eh, los, los prospectos más importantes, la, la mayor cantidad de años posibles antes de que sean agente libre. Hay que hacer lo que haya que hacer. <laughs> eh, de hecho, hace unos años, Chris Bryan eh, presentó una demanda, la, la cual perdió, eh, alegando de, de que él debió ser agente libre un año antes, porque la organización de los cops intencionalmente lo dejó en las ligas menores, a pesar de que él daba el grado. Para estar arriba. Pero eso es bien difícil probarlo y, pues, esa demanda la perdió y tuvo que estar con el equipo un año más. Eres <laughs> what it is. Bro. <laughs> Entonces, candidatos breakouts. Tengo a Ezequiel Tobar de los Colorado Rockies. Solamente tiene 22 años. Ya tiene un año completo a Usos costillas. Un jugador con mucho potencial. Con el, Yo creo que puede hacer 20 jonrones, 20 bases robadas y que tú puedas conseguir eso en el pick 200 o más adelante eso es un low risk, high reward ¿sabes? No, y si no te funciona, no perdiste mucho, porque ¿okay? uh -huh. si lo cogiste en el pick 200, pues imagínate mi candidato a vos, Elite de la Cruz a mí me gusta mucho Elite de la Cruz pero con ADP ahora mismo entre tercera y cuarta ronda es complicado para seleccionarlo ahí un, es uno de los jugadores más atléticos de toda la liga, pero tiene muchos problemas para batearle contra los zurdos el año pasado promedió 100, eh, tuvo promedio de 180 contra zurdo, ponchándose el 41% del tiempo. Uy. Así que es, es, es difícil, es difícil. Me gusta el de la Cruz, pero no tan temprano. Este, así que ahí ya estamos con los siones. Ok, yo recuerdo algo que se discutió en este podcast que una de las posiciones más difíciles de rellenar el año pasado y más importante era la tercera base, porque no era profunda y había muchos caballos que se iban a ir a las primeras rondas. El panorama, ¿se parece este año o, o cambió un poco de lo, que, de lo que fue el año pasado? No, está un poco diferente. Yo creo que en las primeras dos rondas solamente se el tres este año. Uy maybe cuatro no yo no creo que Manny Machado, no no creo, no creo que Manny Machado se vaya en la segunda ronda los primeros tres que son José Ramírez eh, y Austin Riley están más o menos por ahí dependiendo de lo que estén buscando y necesiten si quieren más poder pues Austin Riley más velocidad pues, pues José Ramírez creo que una liga de puntos eh, Austin Riley eh, debería ser el número uno eh, en los rankings y eh, y viceversa con José Ramírez en una liga de categoría, pues José Ramírez debe ser el primero. Pero ambos son candidatos. Yo no voy a José Ramírez como un first rounder, para mí José Ramírez es segunda ronda, y lo mismo con Austin Riley. Eh, detrás de ahí le sigue Rafael Devers, que debe irse en la segunda ronda. No creo que Manny Machado se vaya en la segunda ronda. Yo lo un poquito más adelante en la tercera. Número 5, Gunnar Henderson. Me acuerdo que yo lo tuve y, y su comienzo de temporada fue tan y tan malo que lo y pero su segunda mitad fue buenísima. Número 6, eh, Royce Lewis de los Twins de Minnesota. Número 7, Alex Breckman de los Astros. Número 8, Nolan Arenado de los Cardenales. Número 9, Josh Young, que tuvo un muy buen comienzo de temporada el año pasado. De hecho, fue al juego de estrellas. Y número 10, Spencer Steer. Eh, mi breakout, tengo dos breakouts en la tercera base. El hijo de Charlie Hayes, que Brian Hayes, de los Piratas de Pittsburgh, siempre lo ha conectado sólido a la bora eh, pero ahora eh, con poca elevación. Eso comenzó a cambiar en los últimos dos meses de la temporada pasada, cuando batió 299 con 10 honrones. En los últimos dos meses de la temporada. También Key Brian Hayes puede llegar al doble dígito robando bases. Y, y si tú puedes conseguir un jugador así, después del pick 150, win-win para ti. Uh -huh. Y el otro, Jake Berger de los Miami Marlins, tiene potencial de conectar 40 honrones y probablemente lo puedas conseguir después del 150. Ese es Jake Berger. Candidato Bost, Royce Lewis. El tipo es un caballo, pero gastar en, en un jugador que todavía no ha podido, que se ha lesionado mucho y que todavía no ha jugado una temporada completa, gastar un cuarto o quinto pick en él, pues es complicado. Me gusta Royce Lewis, Tiene un, su upside es tremendo, pero si tú no demuestras que puedes jugar una temporada completa. Seleccionarte allá arriba está difícil. Demasiado difícil. Bueno, vamos ahora a movernos a una posición que es bien curiosa porque a pesar de que hay muchos jugadores en esa posición, necesitan más de uno en tu equipo. Posiblemente necesite entre, bueno, mínimo tres, pero muy probable sí. que, que tengas un cuarto en el bench metido. Y son los off -fielders. Dada esa circunstancia de que tienes que tener tres, pues yo creo que la estrategia de seleccionar y cuándo seleccionar off-fielder tiene que ser precisa. Tú tienes que tener ese plan establecido. Antes de que me digas nombre, ¿cómo tú ves escoger tu off-fielder? Porque tú no puedes dejar después de la octava ronda para empezar a coger tu off-fielder. No sé si consigas no. algo. No. A eso. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú tratas de irte pesado en off-fielder al principio o... O vas como que tienes tu caballo, después tienes un tercer tier y después tienes un sexto tier, ¿sabes qué? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, Pirra, yo no diría necesariamente pesado, pero definitivamente, mi, en la primera ronda, yo quiero un outfield. Yo quiero uno de esos caballos. Eh, de los primeros, mi expectativa es que de los primeros 12 picks este año, 8 de ellos van a ser outfielders. 8 de ellos. Y los ocho wow. ellos son, y esos ocho son los siguientes: número uno, Ronald Acuña, número dos, Julio Rodríguez, número tres, Fernando Tatís, número cuatro, Corbin Carroll, número cinco, Aaron Judge, número seis, Juan Soto, eh, número siete, Otani. Ya mismo voy a explicar por qué lo va a siete. Otani no es al dinero, pero pues, en algún momento teníamos que hablar de él. Así que Otani y número ocho, Kyle Tucker. Todos esos se deben ir en la primera ronda. Todos. De hecho, yo originalmente tenía Tani, yo segundo, pero con este revolú y, y, y bochinche, pues que votaron a su intérprete porque le robó dinero, el tipo estaba apostando, pues hay que ver cómo eso trabaja si, eh, psicológicamente y emocionalmente con él, porque él va... Eso es una investigación que va a tomar tiempo. Durante ese tiempo él va a estar jugando. Yo no espero que lo suspendan. Pero tú sabes lo que es estar tú, pelotero profesional, tú tener que estar trabajando va, con eso ahí de, eh, al, al lado tuyo. Está. No, y, y tú tienes un buen punto porque yo me imagino que si hay una investigación en torno al caso de, pues, de, del robo de dinero en algún momento... En algún momento Otani va a tener que, que ir a la Corte a, a, al sistema judicial y no tan solo que se pueda perder ese día de juego, sino que lo que tú dices, la mente estará allí para ¿sabes? un cambio de nuevo equipo, no sé, un contrato gigantesco, bobe, muchas cosas. Tú, so que tú tienes un buen punto en ese sentido. So que Otani se va en la primera ronda, pero eh, con precaución, con juicio, como era que tú decías. <laughs> Proceda pero con precaución. Con precaución. Pero yo, yo lo en la primera ronda, si lo tuviera que hacer. Pero de yo, los ocho, de los ocho que mencionaste, sé que lo tienes siete. Tienes a, a Kyle Tucker, eh, número 8. Sí. Si, si te ves en una situación pick 10, están esos dos. Tienes a Otani rankeado por talento, pero tú crees que es, es, eso, esas situaciones externas te harían cuestionarte y pudieses agarrar a Kyle el primero que Otani o tú crees que es que too much? Yo prefiero a Otani. Yo lo tenía más arriba. De hecho, yo lo tenía segundo detrás de aguña. Pero, y por esta misma situación, pues fue que lo bajé. ¿Qué, Pero... sucede, ¿qué sucede una vez se van esos ocho? primeros picks de en la primera ronda. ¿Cómo se queda el field para los offfielders? Pues mira, hay un drop significativo, porque tengo número 9 a Luis Robert y a número 10 a Dolly García, pero Luis Robert y a Dolly García ya son para la tercera ronda. Es más, yo podría decir que a Dolly García para la cuarta ronda. Yo no, el, lo que pasa con Luis Robert es que él está en un equipo malo, ¿sabes? Es influyente. ¿Sabe, no? Eso no, 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 no tienes nada, ¿sabes? Los Chicago White Sox están jugando, van a jugar para perder 100 juegos. Ellos probablemente vayan al último en esa división. Yo los voy a, yo los voy a ver este año, by the way. Voy para el parque con él. Si todo sale bien, voy a estar yendo, no tan solo al parque de los White Sox, sino también que voy a tratar de eh, el plan es, es ir a los dos. Entonces, claro. es, es curioso porque ya escogí la semana y cuando vaya a ver a los Cubs, va a ser contra los Chicago White Sox <laughs> so que me tengo oh, que sí. a ver a quién diría me tengo que chupar a los Chicago White Sox dos veces, porque después cuando vaya para el parque de ellos, vean con, con mi Boston, que a pesar de que yo tengo una gorrita de, de los San Luis, San Luis es mi equipo, de la, de, yo vivo aquí y, y ese es mi equipo de la nacional pero Boston es mi equipo que yo he seguido desde como el 2000, por ahí so que porque antes de Boston yo era Texas Ranger, pero Vamos, eso, eso, tema para otro, para otro podcast. Este, <laughs> pero, pero, bueno, voy, voy, a tirarme ese trip con el compañero de podcast Ángel Martínez. Eh, vamos a oh. estar visitando y vamos a ir para el, para el parque de los, de los, cardenales. Así que vamos a visitar tres parques en esos días. Vamos a hacer videitos para vacilar. Pero, sorry, que, es que me acordé de eso cuando oh, no, mencionaste los White Sox. White Sox. ¿Tienes algún voz? ¿Tienes algún breakout candidate en esa posición? Pues, pues mira, eh, Evan Carter de los Rangers, eh, jovencito, eh, subió la temporada pasada bastante tarde en la temporada, eh, seis honrones y seis bases robadas en 40 juegos durante la temporada pasada entre la sede regular y los playoffs. Eh, yo pienso que él puede ser un, un breakout un 5-2 player que, puede, que no que no tienes que cogerlo muy temprano en el draft tampoco es que lo va no, no es tampoco un pick de 100 no, no sé su ADP pero entre, entre el 60 y el 100 más o menos está por ahí, ese Evan Carter y no podemos dejar de hablar de los prospectazos pues son prospectazos, son los número uno ahora mismo. Wyatt Langford, Jackson Churio, que contrae a Jackson Holiday si sí va a comenzar la temporada con el equipo, Jackson Churio juega con los Milwaukee Brewers. De hecho, Jackson Churio, sin haber jugado un juego, valga la redundancia, eh, en las mayores, firmó un contrato de 8 años y 82 millones con los Milwaukee Brewers. Así que, pues eso es, asegurándolo antes de que explote, para que no te salga tan caro. Y Prima. Wyatt Langford... Ajá. No, 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 termina. Y Langford de los Rangers eh, va a comenzar la temporada con el equipo y es otro candidato 5-2 player. Ambos de estos jugadores eh, cerca del pick 100, un poquito 90, 100, 110. No, no deberían pasarle de ahí, pero son candidatos que pueden explotar eh, como 5-2 players esta temporada. Fernández, antes de pasar a ya el área de, lo, de los lanzadores, que es lo que nos resta, iniciadores y relevistas. Eh, corrígeme si estoy mal, pude, pude haber escapado un nombre, pero escuché que, que hablaste un poco de Francisco Lindol. Como somos puertorriqueños y esto, pues sí. lo escuchamos en puertorriqueño, este, ¿cómo ves a Correa, cómo ves a Javi Báez en cuanto a su valor en el fantasy? Javi Baez no va a ser trasteado en la liga de nosotros, no lo creo. <laughs> Carlos Correa en las últimas rondas. Ok, ok. No, es que, pues, no. Oye, no quiero, no quiero ser hater, ¿verdad? No quiero ser hater. Y a mí me gusta, a mí me gusta mucho eh, Javi Bay. Carlos Correa, pues ya no, no roba bases. Eh, no es un jugador de meter 30, 40 jonrones. De hecho, yo creo que Carlos Correa... Voy a buscar estas estadísticas. Carlos Correa ha llegado a los 30 jonrones. Vamos a buscar, yo puedo buscar eso. Para que mí que pedido. no, para mí que lo más que lo más que la conozca una temporada son 27. Pero me puedo busca más información. En lo que tú buscas información, te voy a dar eh, otro candidato breakout que tengo para tarde en el draft que se llama Riley Green de los Tigres de Detroit. Es otro que puede sorprender y va a estar disponible tarde en el draft. Y mi candidato boss se llama Lane Thomas de los Washington Nationals. Puso números de segunda ronda el año pasado, pero solo batió 222 después del All-Star Brain. Eh, así que sí, eh, va a ser drafteado, pero no es alguien que yo consideraría dentro de los primeros 100 picks. Después Mira. de eso, pues está bien. Escúchate esto, Fernández. Cuadrangulares de Carlos Correa desde el 2015. 22, 20, 24, 15, 21, 5 juegos en una temporada que jugó 58 juegos solamente. El 2020, supongo que eso fue COVID. 26, 22 y 18 cuadrangulares el año pasado. Así que su carrera high so far, estamos hablando que son 26 honrones y lo hizo en el, en el 2021 que consiguió su segunda selección al All Star y de hecho llegó quinto en la votación del MVP. Sí, sí, eh. no, y, y Carlos Correa el año pasado batió, ¿cuánto batió? Creo que fueron 2.30, 2.35. Vamos a ver, estamos aquí en vivo buscando los números de Carlos Correa, 2.30, wow. Bueno, bu no. Bu 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 Pero en el 2022, en, 100, en 590 turnos, que fueron 10 turnos más que este año, Batió 2.91, así que sería interesante. De hecho, 2.30 es su carrera low, no había bateado esa cantidad, pero de 2.91 a 2.30 se drop, ¿a qué se debe? No sé. Eh, te lo te pregunto porque yo estoy seguro que Carlos Correa se va, va a ser trasteado y posiblemente no, se extrañe, sí. no te extrañe que en, en nuestra liga, jugamos en dos ligas, se vaya en las rondas del medio, así que <laughs> una octava ronda o algo así. No, creo que tan temprano me sorprendería. Vamos a ver, cuando, sí. estemos, cuando estemos drafteando, te voy a escribir en el momento que se va a Carlos Correa como en la ronda 8. Ya tú verás, porque mucho boricua, mucho boricua. ¿Los primeros 100 picks? No, no way. Vamos Aquí, a ver, no. Fernando. Sea, el que coja a Carlos Correa eh, dentro de los primeros 100 picks. Bueno, te, Se, te, está te está arriesgando porque el upside que pudiera tener lo está borrando básicamente o sea, te eso, abuela... es, eso es un <laughs> eso es un high risk low reward Mira, tú recuerdas hace 7, 8 años atrás eh, Alex Rodríguez, eh, primer pick overall, ¿verdad? Ah, Joel. <laughs> un fanático Jackie lo hizo, un fanático borico. Vamos a ver, vamos a ver cómo se va. Eso va a ser interesante. La semana que viene vamos a hablar de dónde se fue Carlos Correa en nuestra liga. bateadores, me interesa esta parte. Lanzadores, vamos a empezar con los starting pitchers y me voy a preparar para los closers. ¿Por qué? Porque tengo una liga que voy a draftear todos los closers al principio. Es mi liga keeper y, escucha Joniel! mis, mis primeros cinco, <laughs> mis primeros picks este año van a ser closers, porque son keepers. Yo tengo ya cinco jugadores. No sé si mis primeros cinco picks, porque te van a escoger un lanzador. Depende donde de tú lo menciones. Voy a ver si analizo con, si lo menciona. Analizo si puedo coger ese lanzador en la primera ronda que está disponible, y si no, pues se van a ir todos los, los closes. Yo, yo, yo presumo que, eh, ¿verdad? En esa liga, aquí, aquí Yoshinobu Yamamoto se irá en la primera ronda. Entiendo que sí. Debería Pero ser. Pero Háblame de los pitchers. Vamos a empezar con los starting pitchers. ¿Qué, tengo, ¿qué nombre tiene top... por ahí? Tengo top, eh, mi top 10, Spencer Strider. Yo a mí no me gusta jugar pitch en la primera ronda. Nunca he sido fan de eso. De hecho, nunca, yo creo que en 10, 11 años jugando fantasy baseball, nunca he un pitch en la, en la primera ronda. El año pasado cogí a Corbin Burns en la segunda. Eh, pero nada, vamos a la lista. Spencer Strider. Yo creo que debe ser tarde en la primera ronda. Maybe, o, si no, en la segunda ronda, Corbin Burns de los Orioles, Zach Wheeler de los Phillies, número 4, Luis Castillo de los Mariners, número 5, Zach Gallen de los Diamondbacks, número 6, Pablo López de los y los Marlins, los Twins, número 7, el recién adquirido 12 años 325 millones, Yoshinobu Yamamoto, número 8, Kevin Gossman. De los Blue Jays, número 9, Tarek Scubo, de los Tigres, y número 10, Logan Webb, de los Gigantes de San Francisco. Eh, lo bueno de Logan Webb es que es un Workhorse, eh, te tira 200 entradas, no, su, su strike up por, por 9 entradas es, es, es menor de uno, pero cuando tú tienes a alguien que te tira 200 entradas, te puede dar una efectividad, aunque no buenísima, pero decente, eso es bueno tenerlo en tu equipo. Háblame habla, del japonés un poco, ¿qué opinas de él? De, ¿Cuál es el apellido, perdóname? Yoshinobu Yamamoto. Háblame de él ¿qué, qué tú, él, ¿qué tú esperas de él? Yo yo no sé, yo no sé ni qué esperar. Lo que pasa es que lo, los pasados tres años en la Liga de Japón tuvo efectividad de, de uno punto algo y y pues pues se habla de que tiene lo mejor de varios lanzadores acá y, y que acá pues va a matar la liga. Eh, yo no, no no lo veo como un candidato boss, de, de verdad que no. Pero pienso que tendrá una buena temporada. Pero yo pienso que el hype es un poquito. ¡Qué ronda! Ya vamos a. Ah, vamos a la, la tercera. Okay. Ah, cual, tercer, yo lo cogería en la cuarta yo no creo que yo tenga a yamamoto en ninguna de mis dos ligas no me va a llegar de verdad que no no de verdad no me va a llegar no lo no lo creo para Después, yo poder a, a yamamoto en la tercera ronda a mí me gusta mucho a cuban y yo prefiero yo prefiero tener a cubo en la si Cuban me llega a la quinta ronda me llevo a través cuban ok fair porque él es uno él es uno de mis breakouts Ok, háblame de los breakouts y eso, ya que ya que lo pues, mencionaste. Pues ya me, eh, ya mencioné a Charles que es el ace de los Tigers de Detroit. Eh, Grayson Rodríguez, creo que va a seguir ascendiendo eh, y va a tener una gran temporada con los Orioles. Entonces, para, te voy a dar dos más que puedes conseguir más adelante. Tanner Baby de los eh, Cleveland Guardians y un... un un prospecto que poncha mucho y, y creo que puedes conseguir después del pick 200, Kyle Harrison. Ese es de los, de los gigantes de San Francisco. Y, mi, y tengo dos boss. Número uno, Tyler Glasnow, que ahora está en los Dodgers. Alguien que selecciona tanto y nunca ha tirado más de 120 entradas en una temporada, no puedo justificarlo para una cuarta o quinta ronda. Yo prefiero a Tyler Scuba. Ahí. Y Blake Snell, que tampoco puedo justificar en una quinta y sexta ronda, ya firmó con los gigantes de San Francisco. Eh, vale, eh, pocos lanzamientos, pocas entradas, eso es lo que él estaba acostumbrado en Tampa. Fue un poquito, pues, lo, estirar, lo estiraron un poquito más en San Diego, pero nunca estaba acostumbrado, ¿sabes? Yo no sé. A mí no me sorprendería que Blake Snow nunca, te jugaba, nunca en su vida ha un juego completo. <laughs> Hay muchos pitchers hoy en día que yo sé, yo sé que so, están así. Pero eh, otra de las razones en el caso de Blake Snow, 4.5 bases por bola por nueve entradas, es demasiado, demasiado. sabe El ADP ahora mismo de Blake Snow es 61. Del, del Pixie en adelante, chévere. Antes de eso, no chance. Interesante. Ya que habla antes de eso, después de eso, el primer closer, ¿cuándo tú lo vas a empezar a mirar? O, o, hay muchas personas que simplemente ignoran la categoría de salvados y no le apuntan a ningún jugador que salve juego. ¿Qué tú crees de esa categoría, qué tú crees de esa posición, overall? ¿Y dónde la apuntarías, si es que la apuntarías a esa categoría? Bueno, cogeré una en algún momento, pero... <laughs> es, que, es que hay tanto cambio y con tantas lesiones que hay ahora mismo con... Este, mira a Felipe Bautista, se va a perder por lo menos media temporada. Pero Sugar eh, se va rápido, acuérdate, acuérdate de eso, Sugar. Bueno, Sugar, porque es boricua, se va, se va rápido. Y Alexis Díaz, no le tengo tanta fe a Alexis Díaz. Es buenísimo, pero nada, número uno, Edwin Díaz. Número dos, Josh Hader. Esos son los que yo podría justificar. De, eh, bueno, Emanuel Emmanuel, Clase también. Esos son los únicos que para mí se deben ir dentro de los primeros 100. Después de ahí, eh, Camilo Doval. Número 5, Raizel y eh, Camilo Doval de los Gigantes de San Francisco. Número 5, Raizel Iglesias de los Bravos. Número 6, Andrés Muñoz. Fíjate, me gusta Andrés Muñoz. Andrés Muñoz es, es uno que posiblemente le, le pueda tirar. Este, pero no voy a sobrepagar por ninguno. Por ninguno. ¿sabe? No voy a pagar. Ni por ningún closer ni por ningún catcher. Eso es lo que me llega. Lo que me llega. Pues, lo que me llegue y yo me sienta cómodo, pues yo lo cojo. Número 7, Paul wall de los Diamondbacks. Número 8, David Bednar de los Piratas. Número 9, Craig Kimbrough. Y número 10, Pete Fairbanks. Eh, de, lo, de los Rays. Ah, entonces tenía. Eh, tenía en ese top ten a Jordan Romano de los azulejos de Toronto pero tiene una lesión en el codo ahora mismo y no se sabe si va a estar listo para el opening day así que él debería él para mí es un top ten pero como no no se sabe exactamente cuándo va a regresar pues no se ha reportado todavía pues pues lo saqué pero él debería estar ahí en breakout tú sabes quién yo tengo en breakout a, ¿A, quién? A, ni, a ninguno mano, a, a quien le den la oportunidad esa es una posición que muy bien tú pudieras conseguir en el camino para el de closer que, que, lo, que le den la oportunidad y cuando vienes a ver tienen mejores closer que la mitad de tu liga si lo ponen closer anótate, eh, creo que es de los Marlins, no, ni lo anoté AJ Puck, fíjate, okay. no en mi nota AJ Puck, de los Marlins eh, ese po posiblemente podría ser un breakout y eh, un boss, eh, Tanner Scott eh, Tanner. De, de los Marlins Tanner Scott bueno ah, ah mira, tengo fíjate, no, no sé por qué no lo anote, pero tengo a, tengo otro breakout lanzador starting pitcher eh, eh, Cole Reagans eh, de los Kansas City Royals, ya lo voy a anotar por aquí eh, an anótelo por ahí, Cole Reagans. Bueno, Fernández, hicimos lo imposible. Le dimos una vuelta posición por posición con un montón de nombres. Y yo pensaba que era algo que teníamos que dividir una horita nada más. Esto está chévere, Fernández. Entonces. Fíjate, fue un poco más corto de lo que yo pensaba. Estuvo bueno, estuvo bueno, Fernández. Así que ya yo tomé mis notas. Esperemos que ustedes hayan eh, pues tomado sus notas y lo mejor es que. Usted tiene esto en las plataformas para siempre, solo que si usted tiene que darle pausa, si usted tiene que darle un poquito para atrás para anotar un nombre, si tiene que verificar alguna información que, que, que Fernán está diciendo, pues lo puede hacer, pero solo hay una manera de que eso suceda y es que usted se suscribe a todas las plataformas sociales, prende las notificaciones para que sepa cuándo estamos tirando eh, contenido y. Les recuerdo que esto es Fantasy Corner Baseball Edition. Yo estoy aquí nada más para acompañar al Fernández. Aquí Fernández es el caballo, él es el Master Jedi. Y esto va a estar saliendo todos los lunes. Sí, señor. Recuerden, recuerden que el próximo lunes pues vamos a tener un, un salpicadito de, de béisbol de verdad, porque yo sé que Fernández es un, un fiebre y él, y él va a querer desahogarse y decir algo toda la semana. Así que por eso... Vamos a darle un poquito de dinamismo a este, a este Fantasy Corner Baseball edition, pero mi gente, Fernando, brother, gracias, mano, matando a la liga. ¿Cómo se siente después de par de meses sin, sin estar hablando del Fantasy Baseball? Pompeado y, y listo, loco por comenzar la temporada. Este es mi deporte. O sea, me gusta el baloncesto, me gusta el fútbol, pero este... Este, mi, mi pasión deportiva es el béisbol. Así que, ya ustedes saben, estamos con un fiebre del béisbol y ese fiebre es el que, si usted sigue los consejos, que los va a llevar a la, a la tierra prometida. Yo prometí, eh, Fernán y yo jugamos en dos ligas, así que, Fernán, vamos a hablar de las dos ligas toda, toda la semana también, para ver cómo nos pasa, o sea, no, no un segmento, pero o sea, y yo prometí que. Voy a estar en los playoffs de la liga de Fernand, de Fernand comisiona, que hicimos un análisis, no sé si fue fuera del aire o el aire el año pasado, yo llevo como siete años que no entro a la, a la temporada de esa liga, así que sí. he, he sido me reír por los pasados sí. cinco, seis, siete años, así que este año le voy a meter eh, cariño y cómo escuchando este episodio nuevamente, preparándome, así que fernas, sorry, pero vengo con el cuchillo en la boca. No sabemos los turnos, ¿verdad? En esa liga. No, no, at, eso no, at, vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo a la sorpresa, como siempre. Treinta minutitos antes del draft en la otra liga, ya tengo que, ¿sabes qué, qué, en qué draft es en la otra, en la, en la extra inning, que esa la vamos a tocar, porque ahí es que jugamos con... Tengo el, pick, tengo pick el tercer 3. pick. Yo tengo así el pick ahí puedo 6. Considerar... Sí, que ahí puedo considerar. ¿A quién puedo considerar ahí? ¿Quiénes ah, se van unidos? ¿Quiénes se van unidos antes de ir? No sé quién se vaya dos. Uno, bueno, o se Acuña de seguro. Uh -huh. Oye, si usted no se llevó a Acuña ese primer pillo, no sé lo que usted está pensando. Sabe, sabe, si usted tiene el primer pillo, usted se tiene que llevar a Acuña. Número dos, eh, puede ser. Es más, ya que estamos hablando de eso, a, habíamos hablado. Vamos a vamos a hacer aquí, estoy de oído. Ronald Acuña debe ser el uno. El 2 podría ser Fernando Datis, podría ser Julio Rodríguez, podría ser Bobby Witt, podría ser Mookie Betts. Eh, para mí, cualquiera de esos se puede ir en el número 2. Y Ahí tienes eso... el top, ahí tienes el top five. Interesante, yo tengo el sexto pick. Después que se vayan esos cinco, ¿cuál es tu próximo pick? te puedes considerar ahí a. A Corbin Carroll, puedes cocinar a Freddie Freeman. Yo no tengo a, a Corbin Carroll por encima de los otros porque esa lesión del hombro me, me asusta un poquito. Por eso es que no lo tengo como que. No lo tengo en la primera. O sea, sí, es, sí se va a ir de seguro en la primera. De hecho, Corbin Carroll no, 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 va, a llegar al, no va a llegar al octavo pick. Él se veía en los primeros siete picks. Pero no lo tendría por encima de los otros porque me da. Me da un poco de miedito. Yo tuve a, a yo tuve a Corbin Carroll el año pasado. De hecho, yo creo que yo, yo creo que yo tuve a Corbin Carroll en las dos ligas. Creo. Pues tienes que le tienes cariño, así que seleccionar este sí, año con tu Entonces, pick. ok, así que ahí puede ir Corbin Carroll, eh, Freddy Freeman, después de ahí, ¿quién más? Este. ¿Quién más que no es outfielder, que no sea outfielder? Este, eh, están los ocho que mencioné. Ah, pues ahí puedes comenzar a considerar en la parte baja de la primera ronda. Puedes considerar a, a Otani, a Juan Soto, eh, a ¿quién más? Aaron Yo George lo... también. Ah, olvidé mencionar a Aaron George. Este... Yo creo que me voy con, con un outfielder posiblemente en esa posición, en la sexta posición. Mira, eso, de hecho, yo pensando acá, de los primeros 10 picks, 8 van a ser outfielders. Los 8 que te mencioné, Freddy Freeman y Bobby Witt. Ahí deben estar los primeros 10 picks. La semana que viene vamos a venir entonces con cómo fue la primera ronda, cómo se comportó en nuestro draft, comparamos los dos drafts. Vamos a empezar a hablar full de fantasy, pero vuelvo, repito, vamos a hablar de béisbol. Así que, mi gente, gracias por la sintonía. Esto fue Fantasy Corner Béisbol Edition, Season 2, Episodio 1. Mi nombre es Israel Pirrarugo, conmigo estuvo Fernand Trumpet y Chris Yael en los controles. Será hasta la próxima semana, mi gente. Excelente semana, familia.